Hola, hola. Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Nuevamente por aquí en la segunda clase de nuestro proyecto Cuadro Oso Amigos Navideños, el segundo personaje de la segunda colección. Recuerden que vamos avanzando en esta colección. El año pasado hicimos tres. Este año, como lo prometido es deuda, comenzamos estos nuevos proyectos, esta nueva fase. Ya saben que hasta el momento llevamos dos personajes, que son la mamá Noel, que está aquí atrás mío, aquí, esta que aquí ya mi esposo les va a enfocar, y este osito, y pronto, pronto, prontico, viene el tercer personaje también, un personaje distinto. Esperamos que les guste tanto como a nosotros. Ya está la segunda clase. Recuerden que la estamos trabajando en la técnica de cartonaje 3D, que bueno, que la hemos, es una técnica que hemos hecho ampliamente en nuestra página y que bueno, cada vez que usted compra un molde, le llega con sus videos paso a paso para que ustedes de la comodidad de su casa pueda desarrollarlos. Mi nombre es Carolina Moreno, para quienes no nos conocen. Soy la creadora de contenido de este espacio que se encuentra aquí, donde estás en este momento. Somos una página de Facebook llamada El Club del Arte, dedicada a la enseñanza de las manualidades y muy enfocada en el cartonaje y en el acolchado artesanal sin aguja. Nuestra especialidad es trabajar de forma artesanal sin intervención de máquina de coser ni bordados o tejidos a mano. Todo es pegado y tenemos versión lavable y versión que es cartonaje, que es simplemente decorativa. Este proyecto, por ejemplo, lo pueden desarrollar en la versión decorativa, donde utilizamos cartón como base, por eso se llama cartonaje. Y si la quieres hacer la misma aplicación de forma lavable, utilizas interlón o pelón o pellón, que es una entretela en vez del cartón. Ya esta sí es lavable y la podrías utilizar como una aplicación para un pie de árbol, un pie de cama, para cubrecillas, bueno, para cualquier proyecto que tú quieras elaborar. Nuestros moldes, o sea, los moldes con los que trabajamos aquí en nuestra página, son diseñados por nosotros, creados por nosotros y obviamente vendidos y distribuidos por nosotros a través de este único número que ves aquí, que es el más 57. Lo antepones ese indicativo si te encuentras por fuera de Colombia y marcas más 57, 315, 44, 211, 50 y nos dejas un mensajito, una nota de voz, un audio o textos escritos acerca de lo que tú necesites, ¿ok? No atendemos llamadas telefónicas, súper importante, atendemos nuestros mensajes por orden de llegada, es decir, desde el más antiguo hasta el último. Entonces, por eso les pedimos siempre que nos guarden un poco de paciencia al momento de que nos escriban un mensajito, no volver a llamar, no escribir varias veces porque pierdes el turno. Entonces ahí vamos atendiendo todo el día, atendemos desde la mañana hasta la noche, estamos atendiendo sus mensajes de forma personalizada, mas no atendemos llamadas telefónicas. Este moldecito que está aquí está en lanzamiento, ya saben, pues para las chicas que estén interesadas en cualquier lugar del mundo. En Colombia tenemos para pagarlo cualquiera de nuestros moldes, tenemos más de 90 moldes disponibles a la venta de forma permanente, que están listos para entrega inmediata, salvo, o sea, no están disponibles para entrega inmediata, solo los que se encuentren en lanzamiento, pero obviamente tenemos más de 90 que están listos para entrega inmediata. Una vez lleguemos a tu chat, verifiquemos tu pago, te enviamos los moldes el mismo día que te contestemos tu mensaje. De resto, los que están en preventa, como es este, tienen un super precio de lanzamiento y luego que pase la preventa se empiezan a entregar. La preventa de este proyecto va hasta el día 16 de agosto con un precio súper especial y a partir del 17 de agosto se comienzan a entregar los moldes de este proyecto por orden de llegada. ¿Qué precio tiene este proyecto para todo el público en general? Para Colombia, para pagos por Nequi Bancolombia DaviPlata tiene un valor de 10 mil pesos colombianos. Para Perú, pago en soles exclusivo por la plataforma Yape, a un número que te damos directamente a todos los seguidores de Perú. Nos escriben y le mandamos el número donde deben hacer la transferencia.
tiene un valor de 12 soles. Y para el resto del mundo, pagos por Western, PayPal, a través de estas dos plataformas, en monto de dólares americanos por un valor de 5 dólares. Este valor que les estamos dando, mis chicas y chicos, es válido hasta el día 6 de agosto, y hasta el 17 se comienzan a entregar los moldes. Además, tenemos una super promoción para las chicas que han comprado todos los proyectos de Unidas por el Arte. Las que tengan esa opción nos escriben y les decimos, porque son 6 proyectos que hemos sacado este año de Unidas por el Arte, y quienes tengan esos 6 proyectos hasta el 7 de agosto tienen un super descuento en este proyecto, que es el siguiente. Son, no lo pagarían en 10 mil pesos colombianos, sino en 5 mil pesos colombianos. No lo pagarían en 12 soles, sino en 7 soles. Y no lo pagarían en 5 dólares, sino en 3 dólares. Esta es una oferta exclusiva para las chicas que han comprado todos los proyectos de Unidas por el Arte, y además es válida solo hasta el 7. O sea que a partir del 8 de agosto, todas las chicas y chicos ya pasan a pagarlo en su valor original. Bueno, entonces, mis chicas, también aquí pueden utilizar el bono de el bono amarillo, o el bono azul, o el bono rojo, el que tengan disponible de los portaplatos, de las chicas que compraron los portaplatos. Recuerden que tienen, las que han comprado todos los portaplatos, tienen un bono de 2,000 pesos, 2 soles o 1 dólar, que lo pueden utilizar para este proyecto. Tienen 3 bonos. Sí, tres bonos, pero pueden aplicar uno solo en este proyecto. Bueno, mi chica, ya está la segunda parte. Vamos a saludarlas un ratico mientras les muestro las telas. Vamos a trabajar, como les decimos, la segunda parte de este proyecto. Ya hay una clase previa, así que si te la perdiste, puedes ir a verla. Ya van a distinguir el en vivo, porque me coloqué una blusa distinta, pues para que no vean como porque la es otro misma día. Y entonces identifiquen que son dos clases diferentes. Dice Jennifer Silva, llegamos, profe. Erika Arevalo, gracias, noches, gracias Sandra, por volver a conectarse. Adriana Monsalve, hola profe, hola, buenas noches querida profesora y don Carlos. Lucena Tunjano dice presente. Olga Etsebio dice hola, Miss Carolina. Alexandra Polanía dice hola profe, buenas noches. Sandra Perdomo dice ya compartí. Sí, que recuerden chica, volver a compartir, exacto, porque es un nuevo en vivo. Hola mi bella Caro, bendiciones, dice Milady chica. Adriana Gómez dice profe don Carlos, hola de nuevo. Hola, hola. Pilar Torres dice buenas noches profe Carolina, don Carlos. Sandra Perdomo dice muy hermoso. Ah, me imagino que me está saludando. Pilar Torres dice llegando y compartiendo. Nati Reyes dice estoy viendo presente, no me pierdo las clases. Carmen Torres, gracias, dice buenas noches. A ver, Nora Ruiz dice hola profe, buenas noches. Nelly Herrera dice buenas noches. Alexandra Polanía, compartido. ¿Quién más está por aquí? Bueno, por aquí te mandan emoticones. Rude Herrera, Nati Reyes. Gracias, a ver, chicas. ¿Quién más? Carmen Prada dice buenas noches, profe Caro, don Carlos, feliz de verlos. Gracias, pero un chicas. Poco triste porque estoy con mi papi enfermo. Ay. Tiene baja las plaquetas. Ay, Dios mío, sopita, cuidado. Sopita de patica de gallina. De gallina. Sí, muy buena, muy para, buena eso. Para eso. Muy, muy buena, mijo. Que tuvo también las plaquetas bastante bajitas el año pasado. Por un dengue, con eso fue que logramos subirle las plaquetas. Bueno, mis chicas, esa receta de la abuelita, mejor dicho, ya dijo, dice, hay que darle Cecilia, eso. Cecilia Barrios dice aquí firme de nuevo. Gracias, chicas. Hay quien está por aquí. Ana Deida Muñoz dice muy buenas noches, profes. A ver, ¿quién más está por aquí? Rocío Mocetón dice ya llegué. Mónica Hernández te manda emoticones. Denis Madrid dice aquí estoy, profe. Fanny Morales te manda emoticones. Nora Ruiz también. Amor, vamos a recordarles, porque también igual hay chicas que recién se conectan o que no vieron el en vivo anterior, entonces recordarles que este niño hace parte de esta colección que ya mi esposo me va a ayudar aquí a enfocar. Es la primera colección de estos personajes, fue estas, Papá Noel, Reno y Muñeco de Nieve, que fue la que sacamos el año pasado. Y ya este año vamos por el segundo personaje, que es este, ya se lo voy a mostrar. Aquí está el espacio reservado para el oso que vamos a hacer, que lo estamos haciendo en versión oso polar, y va a ir aquí. Entonces, hasta ahora este año llevamos estos dos personajes, que es la Mamá Noel o Señora Claus, o también, ¿cómo es que le dicen? ¿Petra? Sí.
Y tenemos el osito. Y pronto, pronto, muy pronto, viene el tercer personaje, que es un personaje distinto. Recuerden que la idea que tenemos es que ustedes de pronto, si ya tienen estos dos de los lados, puedan colocar este en la mitad o de repente colocar el Papá Noel y el osito. Ya ustedes juegan según como ustedes quieran, por unidad, por tríos, cuatro, como ustedes quieran, son ideales para colocar en bajar esos cuadros grandes que tengamos en la sala y ubicarlos en juego o usarlos por unidad en cualquier rinconcito de la casa. Para que dijiste así, me acordé del chiste que coronel, el enemigo está cerca. ¿Qué tan cerca? Aquí se lo paso. Bueno, chicas, entonces vamos a mostrarles aquí las telitas. Que hola, ¿cómo estás? Gómez Nidia dice, volví. Hola, ¿cómo estás? Tengo el Papá Noel, el Bola de Nieve, Reno, Sagrada Familia, Mamá Noel. Wow, tienes muchos. Gracias por tu apoyo. Hola, Claudia Navarro dice, volví por aquí también. Gracias, señora Claudia Patricia, un abrazo. Marta Guerrero dice, aquí estoy nuevamente. A Marta Guerrero, hola, Elizabeth ¿cómo Aroca dice, estás? hola, profe. Ana Leida dice, muy compartido. Gracias, gracias. Recuerden, chicas, que vamos a volver a hacer dinámicas, así que a llegar a las metas, ya saben, 500, 500 compartidos, 500 reacciones y 3.000 comentarios. A los primeros empezamos. Listo. Bueno. Bueno, por aquí está Lucía Pérez, dice, hola, aquí estoy. Doris Tocorá dice, volví a verlos. Y Marta Pulido, te mandé emoticones. Gracias, gracias. Por aquí también se encuentra. Que no se me actualizaron Bueno, los por aquí está comentarios. Ruth Herrera, que te mandé emoticones. Cinia Baltodano dice, gustan mucho, profe, yo vendí los míos y volví Sí, a hacerlos. uff, Rocío gusta Musetón muchísimo. dice, muy, muy hermoso. Les cuento que la gente vendió mucho, mucho este proyecto. Vanessa Ángel, ¿cómo estás? Isaura Osorio, ¿cómo estás? Bienvenidas otra vez. Recuerden que ya hay otro en vivo, Lucena Tunjano, Mónica Patricia también. Marta Guerrero te manda emoticones. Glenis Lucía dice: volví a entrar al segundo en vivo Marivides y volví a también. compartir. Gracias, gracias, chicas. Otra vez hacer la tareita. Bueno, mis chicas, entonces, Pilar, también, ¿cómo estás? Dice Pilar, Sagastegui, ¿cómo profe, estás? buenas noches, saludos desde Perú. Gracias, mis Hola, chicas. hola, Bueno, vamos bienvenidas aquí todas las que estén un entrando. momentico a Sigan que hacer al fondo hay esta puesto. parte que de la parte anterior no tenía las telas listicas ahí dobladitas, entonces no empecé con eso. Entonces les voy a mostrar aquí, mi esposo me va a ayudar un poquitín aquí a Claro. enfocar. Y bueno, ahí aprovecho de una vez para a las chicas nuevas Me mostrarles dio vértigo. Como todavía el... está torcido, céntralo bien para que no se vaya. Ahí. Eso. A mostrarles nuestras redes, miren, para que nos sigan en todas las redes que tenemos y ahí recuerden que ese es nuestro único medio de contacto para que nos escriban. Y también recordarles que es también nuestro número para transferencias por Nequi aquí en Colombia. Bueno, Bueno, entonces para aquí quienes están tenemos. llegando por primera vez, somos el Club del Arte. En Facebook aparecemos como el Club del Arte. Este es nuestro número de WhatsApp, 315-442-1150 si estás en Colombia. Si estás por fuera de Colombia, 57-315-442-1150. Estas son nuestras otras redes. Ay, gracias Elizabeth Aroca, gracias por tu apoyo, gracias a todas las chicas que nos ayudan con la compra de los moldes, chicas, ya saben que esa es la manera como nosotros, nuestro emprendimiento es, las clases son gratis y la venta de los moldes es con lo que nosotros, pues nos mantenemos, con lo que nosotros generamos ingresos para nuestro sustento. Así que muchas, muchas gracias a todas las chicas que nos colaboran con la compra de los moldes. Son un amor. Muchas gracias. Bueno, chicas, entonces, miren, aquí tengo una telita que se llama fleece o polar estampado. Esta fue la que yo utilicé para la chaquetica. Yo les comentaba en el otro video que esta la pueden reemplazar en el caso... Ay, no. Pero saben que para los brazos no sirve el pañol en sí. No les recomiendo porque los brazos son muy gruesos. Entonces es mejor que se consigan tela que tenga elongación. En caso de que ustedes no se puedan conseguir, miren, esta telita aquí en Colombia se llama fleece estampado. De un lado viene liso y del otro lado viene estampadito. ¿Cuál es la recomendación? Que se la consigan estampadita. Pero en caso de que no puedan conseguir la estampada, ustedes la pueden comprar lisa
y con un stencil o una plantilla, como nosotros ya les hemos enseñado, pueden estamparle y hacerle figuritas y bueno, para que no se me vare. Importante, sí, que la telita tenga elongación. Yo estoy haciendo una variante del proyecto en color fleece, perdón, en como si fuera oso pardo, y también la estoy haciendo como oso polar. Entonces miren, acá ya yo empecé, en el otro video ya empezamos el proyecto, entonces aquí hay una variación en algunas de las piezas, pero es con la misma moldería. Entonces ahorita pues ya vamos a indicar bien cómo es Dice todo esto. Pilar Sagastegui, ¿se puede yapear para los moldes? Precio, por favor. Claro que sí. Señora Pilar y todas las chicas, por quienes están por primera vez con nosotros, nos pueden el escribir. Yape, para quienes tenían el número, nosotros cambiamos de Yape desde julio. Sí. Si de pronto tú ya hiciste una transferencia antes de julio y tienes no tienes el número nuevo, entonces no lo pides porque tenemos un nuevo Yape. Si ya tienes el Yape nuevo, no lo haces a ese. Si tienes duda, mejor nos escribes, sí, y te decimos exactamente el valor y el número. Nos escriben aquí al WhatsApp 315-442-1150 si están en Colombia, 57-315-442-1150 por fuera de Colombia. A ver, vamos aquí rapidito, rapidito a hacer una lluvia de corazones. Todas las personas que están aquí, repórtense con una manito, un corazoncito. A ver, lluvia de corazones, rapidito, rapidito. A ver si subimos esos sí, corazoncitos. Jennifer, a sí, ver, a ver, dice, a profe, ver. el Dacron funciona. Dacron, sí, pero es que el Dacron, o sea, es que todas funcionan realmente, pero las ideales son las que tengan elongación. El Dacron no tiene mucha elongación. Yo uso el Dacron cuando uso jumboló delgado. Cuando el Dacron no es muy, no, cuando el jumboló es muy grueso, no me gusta usar ninguna tela rígida, salvo que sea algo muy recto, o sea, que no tenga mucha curva. Dice Luz Adriana Millán, profe, en Cali también se consigue como bambino. Ah, bueno, bambino, sí, también te sirve el bambino. Bueno, a ver, ahí, bueno, gracias. Miren que sí, ahí subieron inmediatamente los compartidos y también las manitos. Muchas gracias. Bueno, ¿qué más vamos a utilizar? Miren, esta telita la conseguí. Esta es una tela que es como tela de sudadera. Amor, muéstraselas. Con lo que hacen las camisas o cosas de tela para hacer pantalonetas deportivas, buzos deportivos, muéstraselas de un lado y del otro. Ahí lo conseguimos. Mírenlo para que le vean la textura y la vean por detrás cómo es. Miren cómo es. Es una telita que usan para hacer, ¿cómo le dicen? Chores, chores. Ver, pantalonetas, sudaderas. Es como una franela gruesa. Es una franela gruesa. ¿Listo? Ahí está el modelo de manos. Me gustó mucho, la vi jaspeadita, me encantó. Y fue la que compré para hacer la bufanda, en este caso del osito polar. Ustedes la podrían reemplazar por un velvetín, un fleece, incluso un fleece también les quedaría súper bien. O una suavetina también le quedaría bien. Miren, por ejemplo, pueden utilizar así como usamos en el regalo del Papá Noel. Yo usé fleece de color verde manzana, podrían usarlo también así. ¿Listo? No sé otras personas cómo conozcan esta tela, pueden escribirla. Nosotros realmente llegamos a la sección donde yo siempre voy a donde venden telas y veo en toda parte. Y siempre llego y les digo, ah, mira, aquí dice, profe, ¿es el algodón perchado para hacer las sudaderas? Sí, es de algodón, esta tela es de algodón. Algodón perchado, gracias, Glenis, por tu aclaración. Yo lo que hago es que siempre me voy a todos los almacenes de tela que yo llegue a cualquier parte de Colombia, que viaje, siempre voy buscando almacenes de tela y aquí en mi ciudad. Y siempre yo no me voy solo a preguntar como, ¿dónde tienes tela de muñecos? No, yo me voy y digo, telas que tengan elongación. Entonces voy y busco en las licras, en las telas donde hay piel de durazno, donde tenga unas telas bonitas. ¿Listo? Gina dice que está enamorada del cuadro. Bueno, algodón perchado para hacer sudaderas. Gracias, gracias por la aclaración. Bueno, entonces ese algodón perchado fue el que compré para colocarle a mi bufanda. Dice Enolvi Brito, hola profe, volví a entrar, un saludo desde La Guajira. Ay, gracias. Bueno,
Hola, Delia Álvarez, ¿cómo estás? Bueno, para el caso del oso, recuerden las chicas que recién se están conectando, que ya tenemos una clase previa, una clase que empezamos a las 6:30 de la tarde, terminamos más o menos como a las 9 de la noche, hicimos un pequeño receso y estamos empezando hasta la segunda clase. Entonces ya hay unas cosas adelantadas. La trompa del oso, si lo van a hacer en oso pardo, le vamos a colocar fleece o polar, o microterry. Yo aquí estoy utilizando un microterry de color, este es un color beige, beige o champán, ¿sí? Como un color arena, color bien bonito para colocarle en la trompita. No me gusta colocarle blanco en la trompita, pero si ustedes no tienen, no consiguen beige, le pueden poner la trompita blanca. Ese es en el caso de que sea este oso, pero si el oso, bueno, y a la parte, eso sería para la trompa. Y para todo lo que son manitos, barriguita, miren que aquí se le ve una sexy barriguita, la parte de arriba de la cara y las orejas se trabajarían con el color fleece o polar o microterry o terry o suavetina de color camel, que vendría siendo como el mismo color que utilizamos para las galletas de jengibre o para los renos. ¿Listo? Miren, esta sería la combinación en caso de hacerlo como esta versión, ¿sí? En esta versión de osito sería estas. Pero como nosotros estamos haciendo ahora es un oso polar, entonces fíjense que yo ya en estas partes, miren, cambio los colores, donde va este color, utilizo blanco, en donde va este color, utilizo blanco, las orejas van blancas, que también las tenemos ya forraditas, y la nariz. También la cambiamos de color porque el oso polar tiene de característica la nariz de color oscuro. ¿Listo? Entonces, esa iría en terciopelo de este color. Es lo único, los únicos cambios. Para la nariz de este osito, utilizo un fleece o polar de color marroncito. Ya ustedes eligen si les gusta más este marrón o ese que tengo ahí puesto es un marroncito un poquito más claro, más marrón arcilla, cualquiera de los dos. Para todo lo que es los puños o las partes como que asemejan el peluche de mi proyecto, yo les comentaba en la clase pasada que yo en blanco quedaría súper lindo. O sea, si esto lo hacen en piel de conejo o ovejero beige o blanco, les quedaría espectacular. Pero en mi caso, yo opté por este verde manzana porque miren, aquí les vuelvo a mostrar porque las chicas que no entraron al anterior en vivo. Miren, por ejemplo, en el nieve yo utilicé este verde. Entonces, yo siempre trabajo por juegos. Si, por ejemplo, alguien quisiera. No se puede. Sí se puede, Miren, pero por ejemplo, si yo solamente quisiera colocar estos dos, miren cómo me haría juego este con este. ¿Y qué me hace juego allí? Este verde. Entonces, hay que saber jugar con los colores para poder. A tener una armonía cuando estamos haciendo colecciones. Entonces, buscar colores y telas en común. Si no es lo mismo trabajar todos los cuadros con telas diferentes y en tonos diferentes, hay que buscar como un elemento clave para eso. Si quieres, lee un momentito mientras yo coloco bueno, aquí. por aquí, Isauro Osorio, los bonos se pueden usar para comprar la Mamá Noel. Claro, para Sí, todos. claro. Puedes usarlos en todos. No para comprar la colección completa, sino por Bueno, estilos. dice Grisel Arocena, dice hola. Constanza Moreno dice queda muy lindo. Luz Elena Ordóñez dice hermoso. Mírenlo. China Madrigal dice hola, buenas noches. Sol Amor, mira, Ángel. enfócame por favor el reno y el oso. Miren ahí, estos dos, por ejemplo, hacen juego y tienen el verde en armonía del gorro que tiene allá el otro. Entonces es como les digo, o sea, siempre es buscar un elemento en común. Aparte, yo estoy haciéndolo en la Navidad tradicional. Entonces, este ovejero ustedes lo pueden cambiar según los tonos de aquí, porque habrá quien diga, profe, yo tengo mi Navidad dorada o plateada con rosadito, o la tengo en versión de tonos lilas, rosados, azul con plateado, qué sé yo. Cualquier Navidad que de pronto no sea la tradicional como la que nosotros estamos trabajando, ¿listo? Bueno, entonces. Vamos entonces, yo en ese orden de ideas utilicé un ovejero, perdón, un ovejero, no, un piel de conejo o piel de,
Pero yo aquí, esto aquí en Santa Marta lo conocen como cariñosito, pero en casi todas las partes que he ido, a Cali, a Bogotá, a Medellín, me han dicho que esto se llama Piel de conejo. piel de conejo. Y es una telita con un peluche, muéstraselas así un poquito de cerca, que es más, es peludita, pero no tiene un volumen tan grande. ¿Listo? Entonces, esa es la telita que yo estoy utilizando para puños, bordes, borla de gorro y todo lo demás. Ok, entonces vamos a reservar esta por aquí. Así. ¿Qué más vamos a utilizar? Vamos a utilizar esta telita que les mostraba en la clase pasada, que es una tela licrada. Esta telita les cuento que es una tela que venden para hacer vestidos o ropa de fiesta y viene licradita, viene por un lado mate y por el otro lado viene brillante y es licrada, tiene elongación. Tiene muy buena caída para hacer camisas de esas que son así babeaditas, que son así, o vestiditos, o también la usa mucho para disfraces. Amor, por favor. Vamos a quitar estas telitas de aquí. Ya para el gorro utilicé una suavetina o un velvetín que puede ser escarchado o plano de color rojo y es el que va aquí. Si quieren, también yo para darle un descanso visual como al proyecto, no quise trabajarle estampado y estampado, sino liso, pero obviamente que tuviera armonía con eso. O sea, este es un rojo estampado, aquí pasé a colocarle un rojo liso. Si tal vez yo estuviera usando aquí una tela verde, fondo verde, con estampados dorados, utilizaría el gorro solo en verde, por ejemplo. ¿Listo? Y por último, el fleece. Que ustedes saben que yo no uso blanco, sino este que es como un color beige o envejecido, marfil, que es el que yo utilizo para todo lo que es, en este caso voy a hacer el oso polar en ese colorcito, que es este que ven acá. Es muy parecido al blanco, pero no me gusta el blanco tan, por ejemplo, miren, esto es blanco. No sé si ahí se alcanza a ver la diferencia, aquí y aquí, si ¿sí se alcanza a ver? Sí. Este blanco que es más pleno y este es más envejecido. Entonces, a mí me gusta más trabajarlo así. Es un blanquito amarilloso. ¿Listo? Chicas, ¿nos escuchan y nos ven bien? No sé por qué no salen aquí los comentarios. En este momento van 5 motivos. Muy, muy, muy pronto serán 6. Y vamos a sacar. Estamos pensando en sacar otro personaje que si hacemos ese del otro personaje, las chicas que nos compren este y que hayan comprado la mamá Noel y que compren el nuevo personaje van a tener un súper descuento o hasta un regalo, no sabemos todavía y vamos a decidiendo en el camino en el próximo personaje. ¿Listo? ¿Qué pasó, mi amor? No están saliendo aquí los comentarios. Ah, ya, aquí sí sale. No sé. Bueno, entonces, mis chicas. Gracias por estar aquí nuevamente y por volvernos a acompañar. Ya hemos adelantado un proceso previo en la clase anterior, entonces ahorita yo les dije que íbamos a hacer como lo más, lo que es más, tiene como un nivel de más Complejidad. complejidad. Entonces hasta ahora llevamos el vestido, yo les contaba también que este proyecto que ven acá es hecho en MDF. Que aquí es donde vamos a trabajar ya a meter aquí, miren, por ejemplo, aquí van metiditas las piezas. Ya este proyecto yo se los he enseñado en otras clases. Miren qué belleza cómo se ve ahí de lejos. No sé si alcanzan a ver lo bonito que se ve el proyecto, la profundidad y la luz que se ve aquí. Todo esto ya está en un aula enseñada. Yo con mucho gusto. Cuando compren el molde, les envío el video para que vean el paso a paso. Esto igual ya está de forma gratuita en nuestra página. Creo que lo he enseñado como 3 veces porque es el mismo fondo para todos los proyectos, incluso para el nacimiento que ven allá. Este de acá lleva la misma técnica. Entonces, pues yo lo utilizo mucho porque me encantan los fondos así navideños, azules. Tengo una debilidad por ellos. Por eso lo ven mucho en mis proyectos. Entonces, el video, pues yo no me puse a hacer eso para no tener que hacer otro video de eso tan repetitivo, sino que al momento que me lo compras, yo te mando el video para que no hacer tan largas las clases, pero ya esto, como te digo,
viene adelantado y simplemente voy a trabajar encima. Les contaba a las anteriores chicas, tienen que verse el programa anterior, que si ustedes lo quieren hacer en técnica de acolchado artesanal sin aguja, aquí estamos trabajando todo en cartón y en jumboló de diferentes calibres, ustedes si quieren hacerlo lavable, porque ellos quedan espectaculares como aplicaciones para cubrecillas, pueden hacerlos con interlón, pelón o pellón, reemplazan el cartón y los pueden hacer como aplicaciones para cubrecillas, las que quieran hacer esto, los cubrecillas así grandotes con estas aplicaciones. Mónica Flores regresando para seguir viendo el hermoso trabajo, con mucho gusto. Gracias, gracias. Bueno, miren, todo esto lo enseñamos en la clase pasada, dimos los truquitos de cómo hacer esto, enseñamos el truquito de cómo colocar la estrella de la forma correcta, porque esta es una estrella que tiene una forma especial, tienen que verse el programa y alcanzamos a adelantar hasta aquí. Dice, ¿listo? Erika Arevalo dice, todos sus proyectos son hermosos, que Dios los bendiga. Gracias. Katiuska Briones dice, excelente explicación. Gracias, mis chicas. Bueno, entonces ahora vamos con la parte que les dije. Que profe, un pingüino en cuadro. Ya está. Puede ser. Miren por acá. Ahí está. Y así. O sea, ya forramos esto y esto. Ya está forradito. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer todas estas partes que tienen pliegues. Boca, bufanda, brazo, mano y toda esta partecita de acá. Entonces, yo les voy a enseñar un truquito para hacer el gorrito. Les voy a enseñar a hacer una plantilla que a ustedes les va a llegar en la moldería. ¿Listo? Entonces, miren. Dice Mayuri. Este es esto. Profe, ¿qué precio tienen los moldes, chicas? Ya en un ratito les digo los precios. Bueno, yo voy a hacer de cuenta que a usted le está llegando el proyecto con las marcas. Amor, necesito que me regales una hojita de blog, que me regales el pegante en barra y que me regales un pedacito de cartón, cartulina. Les voy a enseñar a hacer una plantilla para que puedan trabajar estos pliegues y les queden súper chéveres teniendo en cuenta los moldes. Y amor, también voy a necesitar la pistola de silicona. Si quieres, pásame primero la pistola de silicona para que vaya calentando. Y le pregunto a Sosalo si tiene una hoja lisa. Ah, la misma es lisa. Sí, preferiblemente. O Lucas puede ser. Bueno, gracias chicas. Gracias por compartir. Recuerden que es muy importante, como este es un segundo en vivo, que vuelvan a darle manito arriba, corazoncito, compartir nuevamente y comentar, como si fuera un nuevo en vivo, porque para Facebook este es un nuevo en vivo. Y es muy importante que ustedes nos logren ayudar, porque nada más eso lo pueden hacer ustedes, chicas. Nosotros dictamos la clase, pero si ustedes no comparten, no se hace visible el contenido. Así que agradecemos de forma muy especial a todas las chicas que nos colaboran. Dice Elizabeth Aroca, ¿los cuadros los vendes? Claro, por encargo, pero es que ya estoy muy comprometida. Bueno, de encargo. Yo creo que ella de pronto dice. Ah, la madera, la sí, madera. Claro, nos llamas y nosotros te decimos. El contacto que nos los hace a nosotros y ellos los mandan. Muchas de las chicas, de nuestras seguidoras, se los compran a ellos. Dice Rosaura Nava, me gusta mucho la técnica de pintura que aplicas en el cuadro. Ah, bueno, ya sabes que está ya gratuita en la página, pero igual te mando el videito. Dice Gómez Nidia, yo los hice para cubrecillas. Sí, nosotros el año pasado, yo les voy a mandar un ¿cómo es que se llama? Lo vamos a volver a publicar, sí, porque mucha gente quedó con las ganas de. Mucha gente nueva no sabe. Bueno, entonces les voy a mostrar a ustedes cómo les va a llegar el molde del gorro para que ustedes hagan la plantilla. Constanza Moreno dice, muy lindo tu proyecto. Gracias, son hechos con mucho amor. Bueno, les voy a mostrar a ustedes cómo les va a llegar el molde. Irma Angarita dice, hasta ahora llego. Bienvenida, siga adelante, sigan chicas las que estén llegando, que al fondo hay puesto. Miren. A ustedes les va a llegar el molde así, el del gorro. ¿Listo? Entonces yo les voy a enseñar a hacer la plantilla. Pongan atención, que este es un tipcito súper chévere para que ustedes puedan hacer la plantilla. Una vez lo tenemos así, ustedes lo van a recortar, o sea, ustedes lo van a imprimir así, tal cual como les llegue. Yo voy a recortar, no, amor, ahí no cabe. Tiene que ser un pedacito, mira, tiene que caber todo esto.
Entonces, miren, yo voy a cortar la hojita de esta manera, o sea, la hojita que ustedes impriman, la fotocopia de la impresión que ustedes realicen, ustedes la van a cortar y le van a dejar un orillito. De pronto es así. Y pegante en barra. ¿Listo? Entonces, miren, lo van a cortar y le van a dejar unos margencitos. ¿Listo? Sí, señora Nati, vienen todas las medidas, viene incluso un dibujo con las medidas de profundidad, altura, ancho, todo, todos. Todos nuestros moldes siempre vienen muy completos. Bueno, miren lo que vamos a hacer. Una vez lo tengamos así, vamos a utilizar pegante en barra. Con el pegante en barra vamos a aplicarle a la parte de atrás de la hojita. ¿Listo? Entonces vamos a aplicar. Esto ya yo lo he enseñado a hacer y así es como yo les he enseñado a sacar todos los moldes de nosotros. Así como les voy a explicar esto, ustedes pueden sacar todos los moldes cuando ustedes impriman, saquen las impresiones, pueden sacar así los moldes y así se ahorran pasar los moldes con letras y todo eso, porque ya los moldes yo los mando marcados, entonces a ustedes también les van a quedar marcaditos. ¿Listo? Gracias, Luz Dari, por estar contestando. Mira, qué bendición tener personas que nos comparten lo que saben. Ay, tan bella. Diana Marcela, gracias por esa apreciación. Esto es pegante en barra, pegante escolar en barra. Es importante que sea este pegante, no sirve el pegante líquido, no, este. Una vez lo tenemos así, nos vamos acá a un pedacito de cartón. No, gordito, acá no, no cabe. Por más que lo ubique, no, no cabe. No, amor, queda incompleto. No hay otro pedacito. Ah, bueno, sí. Es que a mí no, no me gusta mucho. Bueno, yo traigo. Entonces, miren, ahí ya lo pegué. Sí. Aquí lo pegué en pegante en barra a un cartón. ¿Listo? ¿Para qué? Para sacar mi molde. Ahí queda. ¿Por qué lo hago con pegante en barra, chicas? Porque el pegante en barra es como un engrudo. Es como una cremita. Y el papel no se me va a desboronar. En cambio, el colbón que es líquido, si yo le aplico colbón líquido, inmediatamente la pulpa del papel, o los ustedes saben que los papeles son absorbentes, o este en el que estamos cuando sacamos fotocopias, pues son en papel que es absorbente, la pulpa del papel se desborona. Entonces yo no podría hacer ni siquiera esto, porque cuando haga esto se está desboronando el papel. Entonces miren, aquí me queda sin arrugas el papel, como lo pueden ver. Queda sin arrugas. Dice Luz Adriana Millán, por eso me encantan tus moldes, vienen bien explicados. Y Ana Cristina Buchelli dice, buenas noches, ¿en qué material llegan los moldes? Chicas, los moldes les llegan vía WhatsApp, en archivos PDF, digitales. Para ser impresos, no es sino que usted los imprima y empiece a trabajar. Te llegan a tamaño real, no les tienes que hacer ninguna modificación. Ya si tú quieres, por tu gusto, hacerlo más pequeño, más grande. En el en vivo anterior habían chicas que decían que los pueden reducir para hacer colgapuertas, para hacer cuadritos más pequeños. Ya ustedes los pueden ampliar o reducir según lo que ustedes quieran. Pero el que nosotros te enviamos es igualito al que yo trabajo aquí en la página. ¿Listo? Bueno, entonces miren acá. Ya he cortado y miren cómo me va a quedar. Cartón y mi papel. Obviamente aquí va a venir marcado con mi letra que va a decir molde por dos, uno jumbo low, uno cartón, el grosor, todo viene aquí ya especificado. ¿Qué es lo que a mí me interesa? Enseñarles a hacer una plantilla. Miren yo cómo saco mis plantillas. Si se dan cuenta, aquí hay, miren los huequitos que tengo aquí, miren el huequito que tengo aquí. ¿Ese huequito para qué es? Es para marcar los pliegues del gorrito y que me queden siempre bien ubicados. Yo los puedo hacer al ojo. Pero yo pienso en que ustedes, cuando estén allá en la casa y no sepan cómo hacerlo, entonces yo digo, ah, qué chévere que ellas aprendan a hacerlo y que tengan su plantilla. Entonces, vamos a necesitar una tablita de corte y vamos a necesitar un bisturí. Yo bueno, por acá. Aquí Luz Dari Gámez, te mandé moticones, Daniela García también, Marne Nieto también, Lenis Córdoba dice, hola, buenas noches, Dios los bendiga.
Y Erika de Cardona, ¿cuál es el precio de los moldes? Bueno, chicas. Ay, Rita nos mandó más estrellitas. Gracias, señora Rita Gracias. Milagros. ¿Cómo está? Esta moldería tiene un costo de el lanzamiento de 10 mil pesos colombianos, 12 soles o $5. Pero para las chicas que están juiciosas, que tienen la tarea completa, que han comprado los 6 proyectos de Unidas por el Arte, de que van en el año, o sea, es decir, el proyecto de febrero, de marzo, de abril, de mayo, junio y julio, esas chicas gozan de un súper descuento. A ella les va a quedar el proyecto en 5 mil pesos, en 7 soles o en $3. Miren, chicas, ¿qué estoy haciendo aquí? En esta línea yo no puedo llegar hasta la esquina, hasta el final, porque ¿qué pasa? Si yo llego hasta ahí, pues se me rompe el molde. Entonces yo insinúo una línea, ¿sí ven? Hasta más o menos un punto. No sé si ahí se ve, pero miren que si yo coloco aquí mi mano, ahí se alcanza a ver donde ya rompí, ¿cierto? ¿Sí se ve mi mano ahí? Coloca algo blanco para que se vea mejor. ¿Será algo blanco? ¿Se ve mejor? Claro. Y ahí. Voy a colocar algo blanco para que vean. Miren por detrás donde está la abertura. Eso ¿Sí es se ven? importante. Ahí ya le saqué la abertura. Entonces, si se dan cuenta, pues no lo hago todo hasta el fondo, hasta de esquina a esquina no lo hago porque obviamente Se pues rompe. se rompe y no me sirve un molde porque sería dividido en tres pedazos. Entonces, ahora me voy a la otra línea. Entonces, también saco un bocadito, o sea, le saco una liniecita, un bocadito hasta donde más pueda. Solamente es una guía que necesito. Dice Irma Angarita, profe, ese cuadro le va a quedar muy hermoso. Ay, gracias. Vamos a hacerlo polar, como oso polar. Dice Norma Alarcón, buenas noches, soy de Costa Rica, ¿cómo hago para adquirir los moldes? Chicas, nuestros moldes se les llegan a todo el mundo, porque nuestros moldes se envían vía WhatsApp. Entonces, para las personas que están en Colombia, pagan a través de Nequi, Bancolombia, DaviPlata, en pesos colombianos. Para las personas que están en Perú, pagan a través de Yape, en soles, y el resto del mundo, es decir, los demás países, pueden pagar a través de PayPal o de Western Union. Y entonces nosotros, y pagan en dólares americanos. Entonces, cada quien en su moneda hace la conversión para a cuántos, o sea, por lo menos si está, digamos, en Chile, cuántos pesos chilenos son, por lo menos en el caso de esta En cambio, moldería ya que Katy. cuesta $5. Entonces, ¿usted cuántos pesos chilenos son? $5. ¿O cuántos pesos mexicanos son? $5. ¿Cuántos reales son? $5. ¿Cuántos bolívares? ¿Cuántos? Y así usted va cambiando su moneda, haciendo la conversión a los pesos, a los dólares Sí, americanos. cualquier duda nos escribes y con mucho gusto te Sí. explicamos, amor. Córreme un poquito la cámara hasta aquí. Katiuska hace un comentario muy lindo, dice: Bravo, profe, usted es súper, todos esos pequeños detalles que nos das para el trabajo, para que el trabajo nos quede muy bien, cómo no seguirla para aprender cada día más, de esa manera realizar un buen proyecto. Ay, tan bellas, gracias, gracias, gracias. Bueno, entonces, mis chicas hermosas, ¿qué vamos a hacer? Gracias, chicas, por ese reconocimiento. Señora Milena Linda Cardoso, escríbenos para decirte no solo el precio, sino todas las promociones que tienen los portaplatos, todo lo que te llevas a hacer esa compra. Una vez yo tenga la plantilla, teniendo en cuenta esto, es muy fácil porque ya yo ubico así y hago esto. Marco acá y marco acá. Recuerden que yo ya les mando todas estas líneas ahí para que ustedes miren. Lo único que hacemos es pasar y miren ya cómo nos quedan las líneas sugeridas en la ubicación. Entonces, ¿yo qué hago? Ya hago es completar. Entonces, yo, por ejemplo, yo necesito que esta abertura me vaya casi de aquí hasta de punta a punta. Como ya tengo mi guía, lo único que hago es completar, terminar de completar. Aquí ya tengo la guía de esta primera rayita. Entonces, también completo Señora el Cinia, usted pedacito. me leyó la mente. Que Miren, ahorita que yo estaba así. diciendo las monedas, pensé en Costa Rica, pero no me acordé el nombre de la moneda De de la Costa moneda de Rica. ¿Cómo Costa se Rica. llama? Colones, dice Costa Rica. Amor, córreme todavía un poquitico más. Bueno, mis chicas, entonces, ahí realizo esa abertura. ¿Qué más va a llevar esta partecita que es donde vamos a realizar la abertura? También la lleva la trompita. ¿Sí ven? Esta trompita de aquí
tiene ¿Cómo una organizar parte la de cama? arriba y tiene una parte de abajo. Yo les recomiendo, muy, muy importante, disculpen ahí el movimiento. Gracias, chicas. Gracias, Claudia Patricia. Sí, chicas, pueden adquirirlo aquí. Aquí. En este número que está aquí, todos nuestros moldes, es el único medio por donde vendemos los moldes y por aquí mismo todo lo manejamos por WhatsApp, los moldes se envían por WhatsApp. Bueno, miren chicas, importante, el molde de la trompa del oso les va a venir marcada para que ustedes sepan cuál es la parte de arriba y cuál es la parte de abajo. Profe, ¿por qué? Es que esto encaja perfecto aquí. Entonces, la parte redondeada va en la parte de aquí y la parte más menos curva, pero igual lleva curva, va en la parte de abajo. Pero aparte de eso, ¿por qué tenemos que tener eso muy presente? Porque resulta que ahí va a ir una abertura que es la boquita. Entonces, si yo llegara a hacer la abertura de abajo para arriba, no me va a quedar tan bien. O sea, no es, es casi hasta abajo, pero no llega hasta abajo, ya les voy a mostrar. Yo voy a ubicar acá la nariz. Señora Ana, por favor me escribe al WhatsApp, Ana Muñoz, y yo le doy la información. ¿Sí? Miren, yo le presento aquí la nariz. Le digo, hola, ¿cómo estás? La coloco aquí. La presento. Dice Gloria Arevalo, admirable el trabajo tan bello que hace, sus moldes muy completos y sus explicaciones bastante claras. Gracias, señora Gloria, muchas gracias. Miren, entonces lo colocamos así y aquí bajamos. Pueden con una regla, si quieren, con una reglita pueden medir de aquí a aquí, de aquí a acá. Yo lo hago al ojito. El material que tiene la profe en las manos es el Jumboló. Eso ya está en la primera clase. Recuerden que todo lo que me ven aquí adelantado, nosotros siempre trabajamos tipo tutorial. Lo que pasa es que para poder trabajar tipo tutorial, no podemos hacer todo en una clase, entonces vamos dividiendo. Esta es la segunda, pero todo esto ya está en el primer video. Cuando usted compra los moldes, no se preocupe, que le llega todos los videos con el paso a paso. Y también los moldes vienen muy bien explicados y te vienen nombres de las telas, colores de las telas, varias cosas. Bueno, entonces miren, aquí hago también la división. Gracias, señora Marta, tan bella. Miren. Listo. ¿Qué más lleva división? La bufanda. Entonces, la bufanda, por acá tengo la bufanda. La bufanda es esta piececita. Y tratamos justo en la mitad de pasarle una línea. Esta sí es muy fácil. Esta no les mando marcada la de la bufanda porque aquí va escrito todo. Entonces, ahí me interviene con la escritura de los moldes. Pero ustedes ya saben que ahí ustedes simplemente es que le pasan una lineecita por la mitad para generar el dobladito de la bufanda. ¿Listo? Bueno, entonces ahí va esta. Y lo otro que lleva esa técnica es esto de aquí. Entonces encontramos la técnica en el gorro, en las manos, en el brazo y en la mano. ¿Listo? Gracias, amor. Marta Guerrero, esas divisiones le dan un toque especial. Sí, espectacular. Eso es lo que es el cartonaje 3D. Esa es la esencia del cartonaje 3D. Dice Ana Cristina Buccelli, ¿en la compra de los moldes llegan los ojos y gafas? Sí, llega el dibujo. O sea, llega el dibujo, sí. Sí. Por ejemplo, en este, nosotros vendemos las gafas y los ojos de todos nuestros muñequitos. Amor, enfócame aquí, por favor, el Papá Noel. En el caso del Papá Noel, te llega las gafas, te llega el dibujo exacto de las gafas, te llegan los ojos y todos los muñequitos llegan los ojos. Esos ojos nosotros los vendemos. Chicas, de hecho, hoy despachamos un grupo de pedido. Todavía tenemos unos ojos pendientes por mandar, los ojitos, gafitas, todos los esténciles, sí. Las plantillas que nosotros vendemos, las despachamos a toda Colombia. Hoy se fue una parte de los pedidos. Ya mañana sale otra parte, o sea, todos estos días vamos a estar despachando. Recuerden que para Bogotá también vamos a llevar. Nuestros ojos tienen algo muy particular, es que son en tela y son delgados, no son gruesos, no son hechos en tela gruesa, sino súper delgaditos. Y ellos quedan, no sé si alcanzan a ver aquí,
que parecen pintados a mano. No solo a la vista, mirándolos de lejos, sino que cuando tú te acercas, el ojo es tan plano, porque es una tela súper delgada, que quedan como si fueran pintados a mano. O sea, la gente tiene que ver así muy cerca para darse cuenta que no son pegaditos. ¿Listo? Entonces nosotros en los moldes te mandamos así, mira. Te mandamos aquí. Este, por ejemplo, es un ejemplo de uno de nuestros moldes. Miren cómo vienen todos explicados con letras y todo. Y así te vienen los ojitos. El ojito te viene a color igualito al que nosotros trabajamos. ¿Listo? Bueno, las chicas interesadas en los ojitos, nuestros ojitos ya, como les decimos, no son en tela gruesa, no son con relieve y son muy parecidos, quedan con la apariencia, como son tan planos, pegaditos, quedan como si fuera casi una calcomanía, quedan como si fueran pintados a mano. Mira por acá un ejemplo de cómo te llegan las gafitas. O sea, nosotros las vendemos, pero mira, te llegan así los dibujitos de las gafitas en el tamaño de los que utilizamos. Todo te llega siempre en los moldes bien explicado. Bueno, entonces, en las manitos, el molde de la mano viene el mismo del lado derecho que del lado izquierdo. Y le vamos a hacer la curvita de la manito. Es lo mismo del lado derecho que del lado izquierdo. Solamente que se sacan en modo espejo para que los dos deditos nos queden así. Entonces sacamos con un molde, marcamos así y con el otro marcamos así. Para las chicas que recién se están conectando, recuerden que esto tiene cartón y jumboló del otro lado. Ya eso lo Chicas, explicamos en el video anterior. niñas, quienes estén interesadas en los ojos, me escriben al WhatsApp. Recuerden que es el número que aparece en la parte superior de sus pantallas. Me escriben y yo les mando el catálogo. El catálogo con precios y todo. Dice Angélica Ovalle, profe, qué pecadito, deben estar cansados. Debemos valorar todo el sacrificio que hacen Me para arden los ayudarnos ojos, a chicas. capacitar. Muchas gracias. Me arden los ojos y sobre todo la responsabilidad, porque como empezamos nuevo proyecto mañana, el viernes, recuerden que mañana hay clase. Mañana vuelvo a dar clase terminando ya este proyecto, porque este proyecto, igual yo no me gusta hacer nada corriendo, entonces lleva sus detallitos, entonces ya todo lo que es el armadito, maquillaje, eso lo vamos a hacer. Ahorita vamos a hacer un ratico, no nos vamos a quedar tampoco hasta tan tarde. Sí, hasta media hora. Sí, vamos, yo creo que trabajamos media hora más y ya. Dice Marta Calvete, profe, te felicito por ese proyecto. Ay, gracias, chicas. Y mañana hacemos otra vez clase también tempranito. Vamos a empezar a madrugar un poquito con los en vivos más. Yo creo que mañana también a las 6:30, ¿cierto, amor? Sí, que Sí. nosotros decimos a las 6 y terminamos presentándonos a las 6:30. A Vamos a las ver a las seis y seis, media, vamos a las 6:30. decimos que a las 6 y a las 6:30 nos conectamos. Entonces, mañana a las 6:30 nos volvemos a conectar. No sé ustedes qué piensan, si les gusta el horario más tempranito. Ustedes nos dicen, ustedes proponen. O sea, nosotros proponemos, pero ustedes disponen. Dice Ana Buccelli, felicitaciones, Dios los bendiga por compartir su sabiduría. Hola Marta Pulido, ¿cómo estás? Bueno, chicas, entonces miren, aquí con la pistola de silicona caliente la encendí y vamos a hacer todas las profundidades, todo eso que está aquí. Las chicas que usan icopor también lo pueden quemar con esto. O también pueden utilizar cautín, cautil, Til. cautil. Las que no tengan ni pistola de silicona ni tampoco tengan cautil, con un bisturí le sacan la zanjita, que es lo que vamos a hacer ahora. Pero realmente, si me preguntan a mí, la mejor manera es como nosotros les mostramos y nos inventamos, nosotros ya hace el año pasado nos inventamos esta técnica, que es quemar. ¿Fue el año pasado que empezamos a trabajar con No esto? sé, yo creo que Sí, fue a fue el comienzo de año este año. pasado. No, fue el año pasado. No, no, amor. Y con esto quemamos, ¿listo? Entonces, miren, vamos a empezar Listo con las aquí. campanas. Miren, lo que hacemos es que con la parte metálica del proyecto, de la pistola, por eso me encantan estas pistolitas que son así, que no son las más modernas. Miren lo que hacemos. Quemamos con el calor de la pistolita y miren, ahí nos va a quedar así. Si yo no quiero que me quede tan profunda la abertura, lo hago con bisturí. Se puede hacer de cualquiera de las dos formas. No sé si alcanza a ver ahí en el en vivo, si se A ver si alcanza a puedo ver. encontrar. Ah, sí, esta partecita aquí va la boquita y aquí va la nariz.
Así es que tienen que tener en cuenta de Y la muy parte bueno. más redonda, colocan, sacan así y así. Amor, ¿tú me puedes mirar si sí se ve la abertura que hice ahí? Claro, mira. Listo. Entonces, si quieren, la hacen así con la pistolita o si quieren, la hacen con bisturí. Dice Luz Adriana Yo Millán, me luego. encantan todos tus proyectos. Olga Eusebio, sí, Gracias. mija, a la misma hora. Sí, Listo. está bien, sí, excelente horario. Sí, profe, el horario está perfecto. Sí, profe, es mejor porque nos toca madrugar. Sí. Está bien ese horario, 6 y 30. Marta Flores dice, divino todo lo que haces. Marta Gracias. Díaz, sí, profe, está bien a las 6. Marta Guerrero, es mejor temprano. Bueno, entonces a Temprano es las más 6. bacano. Sí. Dice Bueno. Claudia Navarro, sí, profe, a esa hora. Bueno, miren, acá todo lo voy a hacer así. Ahorita les voy a mostrar de cerca cómo queda. La única parte que de pronto sí se puede hacer con bisturí. Perdón, sí, con bisturí, que quede como un poquito más, menos grande, sería la boquita. O sea, esta partecita de la abertura, para que quede más sutil, la pueden hacer con bisturí. Las demás, sí, con pistola de silicona para que queden profundas. Entre más gruesas es la palabra, no más profundas, porque la profundidad se le puede dar igual con el bisturí. Es el ancho. Para que queden más anchas es mejor con esto. ¿Listo? Dice Luz Dari Gámez, aprendiendo todas las bellezas que nos enseñas y aprovechando los carotes. Gloria Arévalo dice, gracias profe por sus enseñanzas y por el tiempo que invierten. Gracias, chicos. Adriana Gil dice, la hora que ustedes se presenten, profe Carolina y don Carlos, ya tengo datos, ahí estaré. Si no puedo estar en el en vivo, repito el video y comparto, pero Ay, siempre estoy sí, ahí. gracias, chicas. Sí, nosotros nos damos cuenta que muchas que no nos ven en tiempo real, después entran y le dan me gusta porque a nosotros Comentan. nos sale todo. A nosotros nos sale cuando ustedes comparten, cuando ustedes comentan. A nosotros nos sale, por ejemplo, a nosotros nos salen los en vivos. Ya después de que ya no estamos en vivo, nos sale, por ejemplo, Adriana Gómez comentó. Entonces nosotros vamos y miramos qué comentó. A nosotros nos sale, por ejemplo, la señora Alejandra Ofari Rodríguez compartió, no sale, compartió Sí, el también video. nos sale cuando no dan me gusta, cuando no comparten. También sale, no crean. No, eso sí, no, pero todas las acciones que ustedes hacen, Facebook no las notifica a nosotros. Dice Marta Díaz, estoy enamorada de tan bellos proyectos. Gracias, chicas. Bueno, miren acá, entonces voy a mostrarles. Aquí está la abertura que le hice a la manito. Miren acá la otra abertura que tiene la manito, no sé si se alcanza a ver. Amor, tú me confirmas, tú eres mis ojos Sí, allá, si sí claro. se ve. Sí se ve, sí se ve. Aquí le hice la abertura a la Es bufanda, que el miren. marcador ayuda a que se vea. Ok, miren lo profundo que quedó aquí en la bufanda. Y el gorrito. A mí me encanta hacerlas es con silicona, con la pistola de silicona. Recuerden que Dice es quemando. Luz Dalí Castillo. Definitivamente cada día me enamoro más de sus proyectos. Tan bella. Ya saben que es quemando para que se derrita el jumboló. En el caso del licopor también sirve esta misma técnica. Dice Luz Dari Gámez, orgullosa y agradecida de pertenecer a la familia del Club del Arte. Claro que sí. Ay, tan bella. Luz Adriana dice, Millán dice, gracias, profe y don Carlos, por dedicarnos su tiempo. Ya compartí, dice Doris Esther, Marta gracias. Cecilia Velandia dice, hola, profe Don Carlos, buenas noches. Erika Montenegro, sí, Miss, usted enseña muy lindo. Gracias, chicas. Miren, entonces aquí en esta división de la manito también hice, pero no la llevo tan atrás. O sea, dejo un pedacito sin hundirle ahí, sino un pedacito libre. Dice Jennifer Silva, y que profe, ya puse mis moldes en cartulina para cortarlos mañana, estoy feliz. Ay, qué rico. Qué bueno, me alegra. Bueno, entonces vamos a empezar a forrar. ¿Qué diferencia tiene cuando lo vamos a hacer en oso polar? Ya les voy a mostrar. El oso polar tiene tanto la cara como la trompa blanca, no hay distinción de color. Y en el oso, sí, en el oso colocamos aquí arriba, bueno, para esta versión, porque yo he hecho osos también en la trompa y aquí el mismo color, pero para este utilicé camel y aquí beige. En cambio, para el oso polar va tanto la cara como la trompa del mismo color. Cada vez que nosotros tenemos estas aberturas aquí, siempre iniciamos por esa parte. Amor, facilítame una lima metálica. Yo la había visto por aquí, pero no recuerdo dónde. Vamos a llenar con silicona caliente esta parte interna, ¿listo? ¿Ya?
solamente adentro de la abertura que ya hice. Ubico la telita, recuerden que esta telita también les llega ahí en la moldería, les llega ya tamaño real, y ustedes lo primero que hacen es hundir, miren, por la abertura, hunden con una lima metálica, con la punta de una tijera, así, para que ahí les quede metidita y nos va dando la formita de la boca del osito. Blanca Cecilia Velandia dice, llegando y compartiendo. Blanca Cecilia dice, qué lindo proyecto, me encanta. Gracias. Ya saben que está en promoción hasta el 16. Sí, chicas. Recuerden, esta moldería tiene un costo de 10 mil pesos colombianos, 12 soles o 5 dólares. Para las chicas que están al día con los proyectos de Unidas por el Arte, las que han hecho su tareita juiciosa, que tienen los 6 proyectos que van en lo corrido del año, bueno, esas chicas tienen una super promoción. Ellas pueden pagar 5 mil pesos o 7 soles o 3 dólares por este molde. Recuerden que también pueden ponerse al día las que le hagan falta uno, o dos, varios proyectos de los de Unidad por el Arte para que se ganen la super promoción. Y también que ahorita viene la otra temporada de Unidas por el Arte, los nuevos proyectos que van hasta noviembre, y también que las que nos compren también van a tener, de aquí a la otra mitad del año, también van a tener otro evento de la gratitud donde vamos a ¿cómo es que se llama? A premiarlas. Dice Arnery González, me les quito el sombrero, todo hermoso como ustedes. Ay, gracias. Miren, mis chicas, aquí ya está la abertura, aquí ya pegué. Si se dieron cuenta, aquí trabajé un poquito con silicona caliente para agilizar, pero que lo pueden hacer con silicona fría. Señora Betty, pero si todavía lo que hay es tiempo. Ahora lo que usted puede hacer es que no duerme. Dice, y que profe, estoy feliz con todos tus moldes, que quisiera hacerlos todos, pero el tiempo no alcanza. Va poquito a poquito, por eso claro. Es que empezamos Navidad desde febrero este año. Desde febrero estamos mejor trabajando dicho, Navidad. Si no ha empezado, ya. Chicas, miren, les digo una cosa, yo trabajo Navidad hasta en el propio diciembre. Y por lo regular, no sé si este año sea la excepción, pero llevamos 2 diciembres trabajando diciembre con los moldes. Por lo menos, la mayoría de las veces que yo saco proyectos en diciembre, la gente compra el molde para trabajarlo empezando año. Por ejemplo, el año pasado yo comencé con las esferas. Hice la primera, en diciembre hice, creo que el último proyecto que hice en la página fue la esfera del Papá Noel. Fue la primera esfera que hicimos y con eso, la gente que la compró, creo que nadie la pudo haber hecho para ese diciembre. ¿Fue la esfera o fue la campana del oso polar? Uno de los dos. Hicimos los dos, el oso polar y la esfera. Y luego en febrero, marzo, arrancamos con toda la colección de las esferas. Pero yo siempre hago algo con lo que voy a continuar el siguiente año. Entonces la gente compra, invierte y comienza a sacar su mostrario. O sea, sí, no todo se hace. Es que desde un principio sí, están trabajando. Desde enero comienzan su, incluso en diciembre. Miren, chicas, aquí está. Hola, Miriam Franci, ¿cómo estás? Bienvenida. Aquí está la naricita del oso polar y miren qué bonito se ve. Es una hemochura. Dice Paola Lozada, los quiero todos, hermosos. Miren qué lindo claro va a quedar que sí. Ese osito polar. Chicas, recuerden que nuestros moldes están disponibles todo el tiempo. Sí, todo el tiempo. Y estos moldes de los amigos navideños están a un súper precio cuando lo compran por colección. Sí. Tienen un súper descuento. Entonces miren, este osito va a quedar hermoso. Va a quedar hermoso. Bueno, miren que aquí ya tenemos bastante ya adelantadito. Esta combinación va a quedar muy linda. Yo estoy descubriendo cómo me va a quedar junto con ustedes, pero miren más o menos ya para que se hagan una idea cómo se va a ir viendo en esta versión. Se va a ver bien bonito. Y más los ojitos y cuando le hagamos la sombrita. Dice se va a ver muy Francis, bonito. Divino. Ofelia Pedrero, te mandé emoticones. Mayerly Margaret dice, buenas noches, profe, qué belleza, como siempre, muy impecable su trabajo. Ay, gracias. Bueno, vamos a hacer el gorro. En el gorro hacemos lo mismo, vamos a introducir siempre primero, se dice así, ¿cierto? Introducir. Sí. Introducir la silicona caliente dentro de la abertura, no por fuera, porque donde cae la silicona caliente se le abre
un hueco a la, al gorrito, ¿cierto? Entonces, hasta ahí. Dice Constanza Moreno, ese oso polar va a quedar hermoso. Sí, chicas, va a quedar hermoso. Chicas, recuerden que con un proyecto que ustedes hagan, realicen y vendan, ahí les alcanza para comprar varios moldes. Uf, chicas, la inversión en un molde es irrisoria con la cantidad que ustedes le sacan. Y un proyecto, como yo le decía en estos días, me contaba una muy buena alumna que yo tengo, que ha emprendido mucho con estos proyectos. Ella se enfermó y ella tenía todo preparado para una feria y me estaba contando muy triste que se enfermó grave y su esposo también. Y ella ya tenía todo para salir en una feria, estaba muy triste porque me contaba que ella ya se había preparado mucho para una feria pues local, tengo entendido que era algo con algo de la alcaldía de su ciudad. Y yo le decía, no, no perdiste el tiempo. Mira qué bueno el trabajo que tenemos nosotros como manualistas y es una ventaja el emprender con estos proyectos, chicas, ya les digo por qué. Miren, ahí ya embutí la tela o la introduje dentro de las aberturas. ¿Sí se dan cuenta cómo queda? Sí, ahí se Ahí ve. se ve clarito y ahorita que sombreemos se va a ver más. Eso ahí nos va a ir brindando el acolchado. ¿Listo? Dice Sandra Río, ¿los personajes de los cuadros los podemos usar en cubrecillas? Sí, Claro. de hecho, yo el año pasado hice cubrecillas con ellos. Voy a pasarles unos pequeños fragmentos de video donde se los mostré cómo se hacen para cubrecillas. ¿Qué vas a hacer? En vez de colocarle cartón, le colocas aquí atrás, en vez de cartón, le colocas entretela. Es el único cambio que vas a hacer. Y listo. Eso es todo lo que tienes que hacer y ya, te queda lavable. Bueno, chicas, les contaba. Entonces mi alumna me decía, y decía, miren, chicas, yo le decía a ella, usted no perdió nada, usted invirtió tiempo. ¿Qué ventaja tiene usted? Por ejemplo, ustedes hicieron este proyecto este año y no lo vendieron. Este proyecto usted no se le va a dañar, no se le vence. No es como un producto que usted compró, por Como un decir, un repostero. repostero, una persona que hace como el producido para vender empanadas, arepas, tamales, que si no vendió ese día o al día siguiente, se le venció. O gente que trabaja vendiendo comida empaquetada, que tiene fecha de vencimiento y que compraron un lote de dulces y si de aquí a tantos meses no lo vendieron, se les venció. No, nosotros con las manualidades tenemos que trabajamos con tiempo, sí, que invertimos material, sí, que invertimos tiempo, sí, pero ella yo le decía, tú todo lo que tú tienes lo vas a guardar y cuando se te presente otra oportunidad, incluso tú en diciembre puedes hacer una exposición en tu casa, exponer todo y venderlo, no se te daña, lo empacas bien, que no le entre polvito, que es lo único de pronto que nos puede deteriorar los proyectos, se envuelve bien, lo guardaste. Y el día que los necesites, esto es plata que tienen aquí ustedes, ¿cómo es que se llama? Una idea de negocio que la tienen allí y que no se les va a dañar. Ojalá todos los negocios fueran así. No todo es así. La mayoría de emprendimientos, muchos, son perecederos. En el caso de las manualidades, listo, si no lo vendiste este año, no importa. Adelantaste trabajo el otro año, tienes mostrario adelantado. Entonces, chicas, no se desanimen, no se desanimen si, por ejemplo, o no vendieron en la primera vez que lo hicieron, nunca se desanime. Lo peor que puede hacer una persona es desanimarse. Siempre piensen en que hicieron una inversión en tiempo. Bueno, miren ahí, una vez ya está ahí pegadito, lo que hacemos es ya forrar todo, toda la telita. Aquí voy a ayudarme más de la pistolita de silicona para trabajar un poquito más rápido, pero lo pueden hacer con pistola con silicona fría. Dice Yamilet Delgado, me encantó ese oso. Es hermoso. Katiuska Oriones dice, bellos. Gracias, Katiuska. Fanny Morales te manda emoticones. Rosaura Navas también. Carol Patricia también. Claudia Pinzón dice, buenas noches, profes. Ah, Armeris, buena pregunta. Dice, profe, los ojitos sirven para todos los personajes para saber qué comprar. Armeris, mira, nosotros ya tenemos paquetes establecidos de los, por ejemplo, hay gente que nos dice, profe, quiero todos los ojos de las campanas. Ya nosotros te tenemos un paquete donde te decimos, mira, aquí vienes todos los paquetes y te decimos, por ejemplo, con este haces el oso, el reno, con estos haces la galleta, todo va especificado. Profe, quiero todos los ojos de las esferas. Se te tiene un paquete y se te manda escrita la cotización. Profe, quiero todos los ojos de los amigos navideños. Te comunicas con nosotros y nosotros te guiamos. O tú nos dices,
Profe, mira, yo tengo el cuadro este, este y este, quiero los ojos para esos proyectos y nosotros te los cotizamos. Solo es que se comuniquen con nosotros. Bueno, miren, en esta partecita, miren acá, en esta partecita donde va el gorrito, aquí, siempre donde van los pliegues, miren ahí, ¿sí ven? Yo hago un piquetico en la tela, que es lo que siempre les estoy mostrando para poder hacer esto y esto, miren, así. Para poder generar el doblez, siempre hago así. Miren, estos, por ejemplo, estos son los de los amigos navideños. Sin incluir este. Este toca adicionarlo. Y el que vamos a hacer, el próximo. Hay que ponerle los dos ojitos. Entonces, miren, estos son unos ojitos. Niñas, esto es algo muy diferente a los ojitos que encuentran. Porque estos ojitos son delgaditos, esto no es grueso, esto es trabajado delgadito, delgadito, o sea, a la vista y al tacto, tú lo ves, por eso todo el mundo cree que eso es pintado a mano, incluso cuando los ven en vivo, porque es planito, queda como si fuera una calcomanía, no se pegan con plancha, se pegan con silicona y son muy bonitos. Vale, voy a mostrar, miren, miren lo delgadita que es la tela. Y miren lo flexible que es. Incluso se adapta súper bien a las bolitas de icopor, porque tienen la formita. Y ellos vienen, miren, por ejemplo, este es un paquete. Este ya es un encargo que tenemos aquí empacado. Aquí vienen todos los ojos de las esferas. Aquí están todos los ojitos. Hay paquetes que vienen con 5, con 6. Estos ojitos, hay otra ventaja que tienen, que ellos son lisos, no tienen pelitos, no son con textura, son totalmente lisos y son lavables. Los pueden lavar con toda confianza, incluso le pueden pasar jabón y ellos no se van ni a motosear porque la tela no se motosea, tampoco son, no se destiñen. Entonces, chicas, los tienen que ver y probarlos para que sepan qué producto les estamos ofreciendo. Esto lo despachamos a toda Colombia. Por ahora no tenemos, no estamos vendiendo por fuera, pero sí dentro de Colombia. Las chicas que vayan a Bogotá los van a poder ver para que se den cuenta, porque en cámara se ve una cosa, chicas, pero créannos que las chicas que nos han comprado, nos han seguido comprando, porque el acabado vale la pena. No es el ojo, los ojitos que son en resina, no son resinados, entonces también tiene una super ventaja, porque no se van a colocar amarillitos, pero siempre también les digo, yo ofrezco mi producto, porque obviamente es mi emprendimiento, pero también he sido muy sincera con ustedes y les he dicho, las chicas que tengan ojitos de cualquier clase, de esos que son media perla, las que les gusta pintárselos ustedes mismas, háganlo. Nunca usted se vare por no hacer un proyecto porque es que no tengo los ojos de los que vende la profe, no. Usted hágalo con lo que usted quiera. Nosotros les damos la idea, pero no los limitamos a que tienen que ser los ojitos que nosotros vendemos. No, cualquiera. Hasta un medio, como les decimos nosotros, de los de media perla, hasta bordados, como ustedes quieran, los pueden trabajar. Miren, chicas, ahí ya como le vamos dando formita al gorrito. ¿Listo? Ya Carlos las va a leer acá. Gracias por darnos esas fuerzas para salir adelante con nuestro emprendimiento. Y Dios los bendiga. Ay, gracias, chicas. No, los ojitos son sublimados. Los ojitos son sublimados. Dice María Marlene, ¿el envío de los ojitos tiene algún costo? Sí, claro, chicas. O sea, ustedes, pero esos como van en un sobre de Manila... Sí, eso es económico. Eso es económico. Eso lo mandamos en un sobrecito. Uy, nosotros hemos hecho despachos de cantidad de ojitos, de gente que compra mucha cantidad y va en un sobre. En un sobre como si fuera una carta. Esos envíos son súper económicos. Nosotros asumimos todos los gastos de aquí internos del envío y ya el flete como tal sí lo pagan ustedes allá. Por cada 6 paquetes de ojos regalamos un paquete de ojos. Sí. Y el pedido mínimo es de 40 mil pesos. Las personas que compren a partir de 40 mil pesos, despachamos a partir de 40 mil pesos de ojitos y los pueden combinar con esténciles, con gafitas de madera. Ustedes nos preguntan qué insumos vendemos y nosotros les damos la información. Me encantan estas manualidades. Sí, son súper lindas. Por aquí Araceli, Elizabeth Vargas nos dice saludos de Paita, Perú. Saludo especial a todos nuestros seguidores de Perú, un abrazo gigante. Alexandra López, ¿se puede usar uno de los bonos para el molde del oso? Sí, claro. Sí, claro. Este sí.
Sí, puedes utilizar el amarillo, el azul o el rojo, el que tengas en este momento disponible. Recuerden que los bonos se van habilitando a medida que los van usando. Sí. Quien usa el amarillo, luego se le Le envía envía el azul. el azul. Quien usa el rojo, se le envía, o sea, ya se les van enviando poco a poco. Ya se les mandaron los cinco a los que tienen derecho y se les mandó el primero. Ya muchas han usado el primero, que es el amarillo, y ya se les mandó el No, azul. algunas ya han usado también el azul. Sí, ya hay unas que han usado el azul. Sí, aprovechen, chicas, recuerden que a veces ustedes dejan acumular esos. Ay, tan linda Amanda, que nos manda un pocotón de corazones, gracias. Chicas, a veces acumulan los. ¿Y qué hay después? Después y después se les olvida usar los bonos. Sí. Acuérdense que están activos hasta el 31, 30. 30. Amor, todavía no los han aprobado ese día, Yo, 31 de yo, ustedes noviembre. no vieron que hay unos envíos en los que yo dije, los bonos son válidos hasta el 31 de noviembre. Y yo no me había dado cuenta. Y una alumna me dijo, profesor, ¿usted por qué dijo 31? Y no sé quién más, yo creo que mi mamá, no me acuerdo quién, mi suegra me dijo. Chicas, recuerden, esta moldería tiene un costo de 10 mil pesos colombianos, 12 soles o $5. Para las chicas que están al día con los proyectos de Unidas por el Arte, gozan del súper descuento Hasta el 7 de agosto. hasta el 7 de agosto, claro. Por lo cual, ellas pagarían 5 mil pesos colombianos, 7 soles o $3. De lo contrario, sería 10 mil pesos colombianos, 12 soles o $5. Recuerden que las chicas que compraron los portaplatos pueden usar uno de los bonos en el cuadro. Bueno, entonces aquí vamos a forrar la bufandita. Niñas, las interesadas en ojitos me escriben que yo les mando el catálogo. Me dice específicamente que, o sea, si para usarlo en los moldes específicamente de algunos proyectos y yo le digo cuáles necesitan para ese Si proyecto. nosotros le mandamos la información general y también específica. Sí, por lo menos. Si usted me dice, no, yo quiero hacer lo de las esferas, entonces yo le mando un texto donde dice, para los moldes de las esferas necesitas hacer el pedido de tal ojo para tal proyecto, tal para tal muñeco, tal para tal muñeco y así todo detallado. Semanalmente vamos despachando, según recuerden que a veces hay alguna referencia que haga falta, a veces retrasa algún poquito el pedido, pero toda la semana estamos enviando, haciendo envíos, o como les digo, hoy salieron varios envíos de ojitos, de stenciles, de las gafitas, y ya mañana hacemos otro envío y así. Chicas, las que estén interesadas en la moldería, bueno, en cualquiera de las molderías que ustedes ven aquí en el set, ahora voy a hacer un pequeño paneo. Amor, Perdón, espérate, antes de que me hagas el están paneo, les preguntando voy a decir. por los amigos navideños, Miren, me escriben y yo les doy la información. para hacer la bufanda, siempre inicio por la parte, siempre donde está la abertura, ¿listo? Entonces, como aquí está la abertura, aquí es donde estoy, voy a rellenar primero con silicona. No es que hay que rellenar hasta arriba, no. Es aplicarle a toda la franja por dentro, como si estuviéramos colocando un relleno, colocamos la silicona, ¿listo? Dice Manilú Moretti, ¿tiene cuadrito de osito blanco? Se le tiene. Este lo Es estamos el que haciendo en estamos blanco. haciendo hoy. Mira, este lo estamos haciendo en versión blanca. Aquí está. Es en la misma moldería, pero lo estamos desarrollando en versión blanca. Entonces, miren, siempre iniciamos por la parte donde está la abertura, si ven, y ahí estamos haciendo la bufanda. Niña, recuerden que ya toda esta parte la explicamos. Todo lo que ustedes están viendo adelantado está en el primer video. Mira, dice Alexandra López, profe, yo me siento como niña en dulcería cuando voy a comprar telas. Ay, yo también. Yo voy por una y voy y me traigo todo lo que encuentre que me sirva. Sí, chicas. Pero vea que todo lo utiliza uno. Yo voy viendo telitas. Por ejemplo, esta telita, como les digo, es. Ay, ¿cómo nos dijeron que se llamaba? Dacron, ya se me olvidó. No, Dacron no. El La de la chica. sudadera, sí. Perchado. 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 Esto, por ejemplo, yo lo vi en una sección donde venden para hacer sudaderas. Ay, yo, ay, no, qué linda esta tela, me encantó para bufanda. Yo dije, la voy a comprar. Y me gusta porque tiene una pequeña elongación, es de algodón y es un poquito, no es que sea muy, 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 que tenga mucho rebote, pero miren que sí, alcanza a tener rebote. Bueno, entonces aquí forramos todo esto. Amor, si quieres, mientras yo termino de forrar, si puedes hacer O sea, lo aquí que ibas están a otra hacer. vez escribiendo algodón perchado, Algodón ¿cómo? perchado. ¿Puedo hacer qué? Puedes hacer el paneo que dijiste mientras Ah, yo voy ok. forrando. Ya saben que aquí, ya metí aquí y ahora voy a forrar por la parte de atrás. Bueno, para las chicas que son nuevas, espérate que aquí estaba la. ¡Ay! La vajilla.
Todos los amigos navideños son hasta el momento cinco, van cinco con el oso, pero prontico, prontico, prontico se crecía la familia, más pronto de lo que creen. Chicas, mira, ahí están viendo los cubrecillas, que es la moldería de las esferas en modo cubrecilla. Arriba, vamos a acercarles bien, para que puedan ver bien todo. Vamos a activarles el drone. No, desde ahí, mi amor, se ve bien y no se mueve tanto la cámara. No, después mostramos esos cuadritos. Bueno, sus deseos son orden. Sí, mi amor, porque se mueve mucho. Donde manda Carolina, no manda Carlos. Te digo, donde manda Capitán, no manda Marinero. Aquí están los portaplatos, los que se alcanzan a ver ahí. Galleta, nieve, oso, oso pardo, oso polar y el reno. ¿Okay? Estos están en lanzamiento también. Súper lindos. Recuerden que por cada dúo que adquieran de estos obtienen un bono de regalo. O sea, quienes lleven toda la colección, que son 6 proyectos, adquieren 3 bonos de regalo para que compren otra moldería. Y adquieren un bono del 50% para una moldería de complemento. Y el bono para adquirir el nuevo proyecto de Unidades por el Arte. Recuerden que es un proyecto totalmente lavable, que he realizado no en cartonaje, ellos no son en cartonaje, ni los cubrecillas son en cartonaje, son en acolchado artesanal, con interlón, sin aguja. En vez de cartón, se usa interlón, y la técnica se llama acolchado artesanal sin aguja, porque todos estos proyectos que ustedes ven acá son hechos sin la intervención ni de la máquina de coser, ni de cocida manual, o sea, no se cose nada, nada va cosidito. Chicas, ustedes aquí están viendo la colección de los amigos navideños. Hasta el momento, con el que estamos realizando el día de hoy, son 5 proyectos. Vamos a ver acá, sí. Los 3 de arriba son la primera parte de la colección. Sí. Y estos 2 que ustedes ven ahí, la Mamá Noel y el Osito, son la segunda parte de la colección. O sea, son 2 que forman parte de la segunda parte de la colección. Exacto. Ahí falta uno que viene muy pronto. Muy pronto los estaremos realizando. Muy pronto. ¿Qué tan pronto, mi coronel? Muy pronto. Muy, muy pronto. Pronto, prontico. Bueno, chicas, entonces miren, aquí desarrollamos la bufandita. Mírenla acá. Aquí está la bufanda. Hecha en algodón perchado. ¿Y qué más vamos a hacer hoy? Porque como les dije, no nos vamos a hacer todito. Porque mañana continuamos, mañana vamos a hacer otra clase, sí, y porque ya está tarde. Entonces, ¿qué queda por hacer? Queda por hacer la manito, la mano y el brazo. Vamos a ver cómo van las dinámicas mientras yo termino de hacer esto, para ver si alcanzamos a hacer dinámicas por compartidos y por comentarios. Y nada más voy a hacer esto. ¿Por qué, chicas? Porque este brazo completico es igualito al otro lado. Entonces yo voy a hacer este lado y mañana yo voy a tener la tarea de traer ya forrado esto, porque ya forramos todo, ya tenemos todo forrado. Entre la clase que hicimos ahorita a las 6 de la tarde, la primera, que fue de 6 a 9 de la noche, ya hicimos una parte, y en esta segunda parte ya terminamos de forrar. Entonces ya mañana yo termino de forrar estos 2 bracitos y ya mañana lo que hacemos es maquillaje y montaje del proyecto, ¿listo? Entonces, vamos a ver cómo van esos distribuidos, a ver si se ganaron. Parece que sí. Bueno, hay una dinámica. Hay una por reacciones. Hay una por reacciones. Y están cerca de la de compartir. Si las que están aquí conectadas en este momento, todas las que están en este momento conectadas, comparten por lo menos una vez, si comparten una, llegamos a la meta de compartidos para la primera dinámica. Si todas las que están aquí conectadas comparten 2 veces, alcanzamos a hacer o sea, 2 dinámicas por compartidos. Si hay alguien que esté aquí conectado y todavía no le ha dado reacción de dedito arriba o corazoncito, hágalo por favor para que lleguemos a la meta. Y chicas, no solo por las metas ni las dinámicas, sino que es también una manera que ustedes tienen para agradecer el tiempo, toda la inversión que nosotros hacemos en tiempo, para que esta clase llegue a más personas. Sí, sabemos que muchas veces, por ejemplo, ahora que es un segundo en vivo, de pronto no hay tanta gente como estaba al principio, pero si ustedes comparten, ayudan a que, no hoy, pero sí de pronto mañana o pasado mañana, el video siga rotando
y llegue a otras personas. Entonces, ese es el aporte que ustedes nos dan a nosotros. Nosotros, por más que queramos llegar a mucha gente, si ustedes no lo comparten, no dan me gusta, Allá, no hacemos ya nada. llegamos a la meta. 531 me gustas, 501 compartido. Bueno, que sigan entonces. Vamos a hacer las dos primeras dinámicas. ¿Les parece? Hagamos las dos primeras dinámicas y mientras yo voy aquí trabajando. ¿Listo? Porque ya estamos terminando la clase. Entonces, escriban nombre de persona, animal o cosa. Nombre de persona, animal o cosa, acompañada de un número. Recuerden que las chicas que ganen tienen que tener sí o sí insignia de distribuidor de contenido. ¿Listo? Gracias, gracias a todas las que nos están ayudando a compartir, a comentar y a reaccionar. Gracias por esa lluvia de manitos y de corazoncitos. Bueno, miren, en esta manito de acá, mientras ustedes van escribiendo ahí lo de las insignias, le voy a colocar en esta abertura la silicona. Entonces hacemos lo mismo, rellenamos con silicona y colocamos. Si esto fuera máquina de coser, esto que yo estoy haciendo, para las chicas que manejan la técnica con máquina de coser, lo trabajan con guata y luego cosen aquí para hacer este pliegue. Pero como aquí trabajamos sin aguja y sin máquina, pues lo hacemos con silicona y pegándolo de esta manera. Pero los moldes los pueden adaptar también para trabajar con máquina de coser o en pañolense. Importante, miren. A ustedes les llega también este molde de del brazo en tela para poder forrar. En este pedacito, miren, en este de aquí, hacemos siempre un piquete en la tela de esta manera para poder hacer así y hacer así. ¿Listo? Y darle la forma a nuestro brazo. ¿Listo? Siempre hacemos un piquetico. Déjenme, yo pego acá. Como tú nos dices, me dices para hacer la dinámica. Ellas están aquí con un deja la que sigan Ok. para que pueda correr bien. Listo. Chicas, termino de forrar este bracito. Forro una manito y ya. La otra la traigo yo de tarea mañana y ya terminamos la clase y nos conectamos mañana nuevamente. Ya saben que yo no me presento los jueves ni tampoco los lunes, pero esta semana hemos trabajado de corrido. Todos los días hemos estado trabajando lunes, martes, miércoles, mañana jueves, el viernes. Y recuerden que este fin de semana tenemos el evento de Unidas por el Arte aquí en nuestra página, así que para que se programen, mis chicas, viernes, sábado y domingo, no, domingo no, pues por ahora no, solo que pase algo extraordinario nos presentaríamos el domingo, pero está programado para el viernes y sábado. Bueno, ya voy a hacer la primera dinámica. Vamos acá. Ya saben que lo pueden haber ganado en el mes de julio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos a parar en cualquiera. Y, amor, ¿ahí qué dice? Milena Linares. Y mira si tiene la insignia, por favor. Sí. Ahí está la insignia distribuidor de contenido. Muy bien. Entonces, amor, anótala, por favor. Milena Linares. Ella tiene fan destacado, distribuidor de contenido, seguidor de nuestra página desde el 2022 y fan emergente. Señora Milena, ya sabe, se comunica con nosotros y nos dice, salí favorecida en la dinámica del 31 de julio y ya nosotros te decimos qué molde está disponible y te llevas un molde totalmente gratis. ¿Listo? Vamos entonces. Sigan escribiendo para la segunda dinámica mientras yo termino de forrar aquí este. Los anoto en la misma de ahorita, ¿cierto? Sí, la misma, como si fuera el mismo. Si quieres, le haces una rayita, pero le colocas, no sé, segunda clase, pero igual es el mismo día. Para que no nos confundamos. Chicas, si estoy, les cuento que tengo los ojos que se me cierran. Hoy sí me arden los ojos y todo el cansancio porque hoy ha sido un día solo preparar la clase de este, terminar de cortar el kit, estoy trabajando en simultánea con los
con el proyecto del viernes, estoy trabajando también en la digitalización de los moldes que les voy a entregar el martes, que empiezo a entregar de los portaplatos. Uy, estoy enloqueciéndome. Pero bueno, la responsabilidad ante todo y con el favor de Dios y con el apoyo de ustedes, con la salud, gracias a Dios, pues ahí lo más importante es que tenemos salud para cumplir. Dice Elizabeth Roca, profe, descanse y sigue mañana. Sí, claro, sigo mañana, obvio, es que el proyecto todavía le falta, Sí, no, chicas, ya vamos a o sea, terminar. terminamos la dinámica Sí, y ya. y terminamos. Ya terminamos, sí, señoras. Lo que ustedes me saben, saben que a mí me gustan los videos súper explicados, no me gusta nada a medias, ni salir acá a no enseñar cómo se hace algo, no. No es mi estilo. Miren, ahí está el brazo totalmente ya pegadito, ¿sí ven? Y vamos a hacer entonces la dinámica. Ahí está. Vamos acá. Dice Elsa González, llegando 2, tarde, pero 3, 4, compartiendo 5, 6. bendiciones para mi equipo de Gracias. arte. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ahí, mi amor. ¿Quién? Carol Patricia Gaitán. Carol Patricia Gaitán. Carol no había ganado en No estos sé, voy a días. buscarla. Carol, recuérdame. Es que Carol me confunde porque Carol siempre está en los en vivo, siempre, Sí. siempre. Entonces no sé si ella tiene bastantes insignias, tiene fan destacado, distribuidor de contenido, seguidor veterano de aniversario, lleva 2 años siguiéndonos, fan emergente. Ella siempre, yo le veo su loguito ahí, siempre azulito, siempre la estoy viendo. Sí, el 17 de julio ganó ella. Ay, señora Carol, usted ganó el 17 de julio, o sea que no puede participar en esta. Mañana ya puede. Mañana puede. Entonces vamos a repetirle a la señora Carol Patricia. Y ella ya la reclamó. Sí, Ah, bueno, listo. claro. Señora Carol, ya sabe que el otro mes ya puede participar. Ellas muchas veces vuelven a escribir, es para Ah, ayudarles a subir claro. los comentarios a las compañeras. Bueno, vamos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Recuerda que es un molde totalmente gratis. Aquí. Marta Díaz. Marta Díaz. Creo que la señora Marta no ha ganado este No mes. sé. Marta Yo creo que Díaz, no, bueno. porque ella dijo que estaba un poquito Marta Díaz, sí, ya estaba retirada, un retirada poco unos enferma, días, sí. pero vamos a ver. Bueno, la señora Marta también tiene 4 insignias. Tiene distribuidor de contenido, tiene emisor de estrellas, seguidor de la página Natural Betting. y también tiene fan emergente. Miren la de, amor, muéstrale de la distribuidor de contenido para que ella lo vea, que es la que estamos exigiendo. Esa. ¿Listo? ¿Sí ven, chicas? Entonces, amor, anota por favor a Marta Díaz. Vamos a ver si de pronto se ganaron otra dinámica. Bueno, todavía no. Según mis cuentas, todavía no. No sé si a ti te sale ahí, pero según mis cuentas. Me veo. Si siguen, si vuelven a compartir y vuelven a dar reacciones, sí. Bueno, Carlos dice que ahora finalizando, vamos a forrar esta manito y hacemos una a todas. A cualquiera que tenga insignia. Amor, cualquiera, cualquier insignia. Cualquiera. O sea, pero que tenga alguna insignia, porque es que ganarse una insignia Ah, para el pues sí, Club del es Arte, fácil. mínimo es seguir la página. Si no nos siguen, mínimo esa, así sea que no compartan, por lo menos deben seguir la página. Bueno, chicas, entonces miren. Vamos a forrar esta manito y con esto terminamos ya la clase de hoy. Y al finalizar hacemos una dinámica con las que estén aquí. Entonces, miren, también en la manito, miren, la manito va a ir aquí. Recuerden que los grosores de todo lo que es el Jumbo Lo viene especificado en la moldería como tal. Entonces, vamos ahora aquí a colocar siempre que haya abertura. Chicas, todavía no escriban, no, paren de escribir. Señora Marta, usted se ganó ya una dinámica. Esa era Marta Díaz. Ah, sí, puede colaborar con los comentarios, sí, pero ella ya se la ganó, pero para que supiera, si de pronto no había escuchado que se la ganó. Señora Marta nos escribe. Bueno, entonces miren, aquí en esta abertura vamos a llenar de silicona esa aberturita. Chicas, no escriban ahora.
Por favor. Ah, bueno, a no ser que quieran llegar a la otra meta, pero Claro. lo que pasa es que me angustia es que ellas crean que yo las tengo ahí, No, ya saben. que todavía no. O sea, cuando finalice la clase es que voy a hacer la dinámica. Sino que me da pena. O sea, que de pronto escriban otra cosa. Bueno, entonces miren. ¿Sí ven? Aquí siempre hay que irse, rellené en esta parte donde hice la abertura, o sea, donde quemé con la pistola de silicona, quemé el jumboló o con el cautín. Apliqué silicona, entonces miren que ahí me queda esa zanjita. Con la lima metálica hice, embutí la tela o la introduje allí en esa aberturita y ya me queda es aplicarle silicona a toda la parte de atrás. Ya esta es la última pieza que realizamos y ya con eso terminamos todo, increíble. En las dos clases terminamos de forrar, o sea que al fin y al cabo este proyecto no se demora tanto. Mira, ya todo quedó forrado, hasta la estrella, el gorro, todo quedó listo. Falta la otra mano. Nada más falta la otra mano que se repite igualita, que esa la traigo yo de tareita. Ya la traigo yo de tarea hecha mañana. Ya saben que nos conectamos nuevamente a las 6. De 6 a 6:30 estamos saliendo, porque estos días hemos dicho a las 6 y terminamos saliendo a las 6:30. Pero Carlos dice, mejor digamos que a las 6. Sí, porque es que la idea es salir a las 6, sino chicas que, como les decimos, esta oficina de acá es atención al cliente, esto se convierte en el día en atención al cliente y a veces hasta media hora antes estamos organizando y no alcanzamos a tener listo el set para grabar. Entonces nos toca acomodar porque hay cosas que bajamos para poder hacer esto una oficina. Entonces, el montaje y desmontaje quita mucho tiempo. No hemos podido cogerle como el tiempo exacto. Entonces, es por eso. Y es que yo he pedido que me contraten ayudantes, pero nada. Sí tenemos un ayudante, la hermana de él. No, pero para el montaje y Ah, desmontaje. ya, sí. Ese sí le toca a Carlos. Toca a mí subirme en andamios. Sí, nosotros trabajamos con la hermana de mi esposo, también trabaja con nosotros en la contestación de los No, mensajes. mentira, que en el armado nos ayuda el niño. Nuestro hijo es el que ubica la luz, es el trípode. Aquí todo el mundo tiene una función, todos, todos. Mi hija también nos ayuda. Miren, ahí está. Esta es la manito y aquí va obviamente el bordecito de acá y ya luego la magia es la que se empieza a ver junto con todo el montaje y la sombra, Un ¿ok? brazo, un Miren, brazo. aquí ya hicimos el brazo, ¿sí se dan cuenta? Miren ahí. Ahí está el bracito. Y ya lo único que nos hace falta de todo este proyecto es el otro brazo y sombreado y armado. Dice Mónica Flores, necesitan un lugar más amplio. Sí. Aprovechamos, chicas, para decir si alguien tiene una bodega que no esté usando, que nos quiera donar. Chicas, sí hemos buscado de verdad, pero es tan poquito el tiempo que nos queda que no nos ha dado tiempo ni siquiera de buscar bien, bien en forma. A veces cogemos así un fin de semana, un día, el domingo, bueno, vamos a ir a mirar. No, no nos queda tiempo, chicas. Bueno, vamos a hacer la dinámica. Empiecen a escribir, chicas, nombre de persona, animal o cosa. Y para hacer la última dinámica, aquí vamos a participar todas, pero tienen que tener insignia, ¿oyeron? Nada de que una que no tenga insignia, por lo menos debe seguir a la página. Es muy fácil seguir la página y obtener esa insignia. Aquí está prácticamente todo. No sé, sí, se trabajó súper rápido. Sí. Es que yo siempre digo que entre más grande, más rápido. Pero es que mi amor, o sea, van casi 5 horas, también es verdad. Sí. Pues sí. Dice Luz Adriana Millán y que yo lo recibo en Cali. Dice Marta Díaz, hermosa familia que tiene, gracias. Ay, sí, amén. Bendecida. Dice Bellaida Rodríguez, todo en familia es lo mejor, sí, Sí, es verdad. acá todos nos ayudan. Aquí antes de un en vivo, aquí todo el mundo corre.
Yo, Lucas, Lucas, me dijo, baja las luces, instálalas, coloca todo, porque como el espacio es tan reducido, todo, no podemos tener armado el set, sino que todo nos toca armarlo al momento de hacer el en vivo. Algún día, con Algún el favor de día. Dios, tendremos un lugar. Ah, yo creí que iba a decir que algún día les haré un detrás de cámara Yo le para. contaba, o sea, yo le decía a Carlos, nosotros admiramos muchas páginas que, wow, que uno se queda aterrado de la tecnología que tienen, de todo, y admiramos con mucho respeto y como con esa ilusión de llegar algún día a ser como otras páginas que son tan grandes, no comparándonos, porque yo siempre, siempre lo he dicho y se los he dicho a ustedes, uno no se debe comparar con nadie, todos tenemos diferentes procesos. Obviamente nosotros somos una página bebé, nosotros apenas llevamos 2 años en este mundo virtual, no en las manualidades, porque nada más llevamos muchos años, pero virtualmente enseñando arte, llevamos solo 2 años, lleva nuestra página, estamos en pañales. Páginas que llevan muchísimos años, que tienen el doble, el triple, 5 veces más que nosotros, y que de verdad pues se les ve el progreso a escala pues monumental, y entonces es lindo ver esos procesos y pensar y soñar uno, quiero llegar allí y tenerlos como referentes, pero también somos conscientes de que tenemos mucho que recorrer para llegar allí, Sí. y con ilusión esperamos que eso llegue a pasar con ayuda de ustedes. Entonces ahí Y vamos. a veces que vemos los videos, los primeros videos, Sí. ay, cómo teníamos nosotros aquí, cómo hacíamos esto. Sí, y nos da risa, o sea, nos da mucha risa vernos antes y cómo vamos ahora, pero es rico porque vemos el proceso Claro. y por eso Y nos estamos disfrutando el el proceso. proceso, exacto, sin compararnos con nadie porque somos únicos, así como cada página es única. Vamos a contar aquí 20 ¿No? veces, Y hay 1, que ir 2, quemando 3. las etapas. Sí, exacto, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos a parar aquí. Ay, ¿qué Marta dice? Díaz. Otra vez Marta Díaz, o sea, que hay que repetir. Señora Marta, qué suerte. Señora Marta, tenemos unos numeritos ahí, 1, por 2, 3, favor. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Marta Díaz está de mucha suerte. Vamos acá, ¿qué dice? Mónica García Tobar. Mónica García, vamos a ver si Juan Mónica Augusto, a ver, García. delegado de. Mónica también me suena mucho, pero es una seguidora muy fiel. No sé si este mes ha ganado. Amor, señala por favor que sí tiene la insignia distribuidor de contenido que yo no alcanzo a ver allí. Ahí está el distribuidor. Ah, bueno, aunque estará libre, estará para Ah, cualquiera, sí. sí. Cualquiera que tuviera por lo menos una insignia. La señora Mónica García escribió Luna número 72 y tiene insignia de fan destacado, distribuidor de contenido, seguidor de la No, página no, no había ganado. y fan emergente. Señora Mónica, ya sabe, nos Sí, llama. sí está habilitada. Un molde totalmente gratis, nos escribes y te decimos las opciones que tienes. Chicas, muchas gracias a todas las que nos acompañaron nuevamente al en vivo. Apreciamos de forma muy linda el que se hayan tomado el tiempo de volver a compartir este espacio. Miren todo lo que adelantamos, chicas. Ya saben, mañana mi compromiso es traer forradito el otro bracito y comenzamos. Ah, ya están hasta las orejas. Estaba pensando que hasta las orejas ya están listas. Por aquí están. O sea, ya está todo muy adelantado. Ya no falta maquillaje, que es ya cuando le ponemos los ojitos, cuando ya tenemos todo bien lindo. Miren qué belleza. Miren ahí más o menos cómo se va viendo. Miren qué lindo. Mañana ya terminamos montaje, maquillaje, todo el proyecto ya como lo pegamos allí. Les enseñamos truquitos y cositas para hacerle las sombras bien bonitas. Y les vamos a enseñar el truco de los brazos, que es algo nuevo que no había hecho hasta ahora. Entonces, se los quiero compartir. Es un detalle pequeño, pero yo sé que marca la diferencia. Entonces, mañana, las que quieran aprender ese nuevo truquito y acompañarnos, mañana a las 6, de 6 a 6:30 nos estamos presentando. Yo les voy anunciando en la página. Y bueno, esperamos que nos acompañen. Las queremos montones, gracias, ya saben, molde en 10 mil pesos colombianos, 12 soles o O 5 5 dólares dólares. hasta el Uy. 16 de agosto en preventa y entrega de moldes a partir del día 17.
Aquí están nuestras redes para las chicas que recién nos ven. Y este mismo número, recuerden que es nuestro único medio de contacto, el que está aquí arribita, es nuestro mismo número para transferencias por Nequi. Y por allí te puedes comunicar con nosotros, no llamándonos, sino a través de mensajes de texto o notas de voz. Esperas tu turno y con mucho gusto cuando lleguemos a tu mensaje te atenderemos. No llamar varias veces porque pierdes el turno, no escribir varias veces, solo una o dos veces escribe todo lo que tengas que escribir y esperas hasta que lleguemos a tu chat. Las queremos, gracias a todas por su compañía, lo mismo a la señora Rita por habernos mandado estrellitas, Rita Milagros, y gracias a todas las que nos acompañaron y estuvieron contestando a sus compañeras, a Claudia Patricia, a la señora Luz, a todas las chicas que se me escapan los nombres, gracias por siempre estar allí apoyándonos, las queremos mucho. Chao.